Amigos, amigas, muy bienvenidos aquí a vuestro canal. Espero y deseo que estéis bien, que estéis felices y que este fin de semana que comienza ahora lo podáis disfrutar y relajaros. Quiero que te quedes hasta el final de este vídeo porque vengo a traerte una palabra mágica que si la empleas bien y la utilizas de forma adecuada puede hacer que ocurran milagros en tu vida. Estoy refiriendo a la palabra abracadabra. Esta palabra se ha jugado mucho con ella y se ha hecho creer que era una cosa como de Walt Disney, de película, de fantasía, y no. La palabra abracadabra viene del arameo, el idioma de Dios, el idioma más antiguo, el idioma con el que se escribieron los primeros evangelios de la Biblia. La palabra abracadabra en arameo, abracadabra en arameo, viene a decir algo así como: esto ocurre por el poder de mi palabra. En la Biblia se ha dejado claro muchas veces, lo hizo Jesús al maestro, y en varias partes de la Biblia se deja claro cómo el verbo, la palabra, hizo que todo ocurriera. Es decir, Dios creó todo primero con la palabra. Dijo, estaría bien que haya luz, y dijo, que haya luz, y así fue que hubo luz. O estaría bien que haya aguas, y dijo, que haya aguas, y hubo aguas. Es decir, todo empezó con la palabra. Y dado que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos libre albedrío para utilizar el poder de la palabra. De hecho, lo utilizamos constantemente y no nos damos cuenta. Todo el tiempo estamos ejecutando cosas en nuestra realidad, en nuestro mundo, con la palabra. Maldita sea, otra vez no hay aparcamiento. ¿Y qué estás diciendo? Pues realmente estás decretando que no quieres que haya aparcamiento. Es decir, cuando decretamos en negativo, lo que atraemos es eso que decimos en negativo. Por tanto, para trabajar con abracadabra, tienes que entender que todo aquello que digas se va a cumplir si primero lo tienes en la mente, lo tienes en la boca y sobre todo lo tienes en tu corazón, en las emociones. De hecho, Jesús el Maestro dijo, si piensan en tener relaciones, vamos a decir, extramatrimoniales con una mujer, de hecho ya las han tenido. Lo que quería decir Jesús es que todo aquello que está en la mente y produce una emoción se acaba ocurriendo en la realidad. ¿Cómo trabajar con abracadabra? Abracadabra es una palabra muy, muy antigua y que ha sido utilizada por Moisés, por Jesús y por muchos magos. Y si tú la utilizas de forma adecuada, te prometo, te aseguro que van a ocurrir milagros. ¿Qué tienes que hacer para trabajar con abracadabra? Lo primero, saber cómo decretar. No puedes decretar con duda o con algo negativo. Me gustaría que tuviera dinero, aunque quizás no pueda ser. Esto no puedes decirlo. Gracias, porque ya tengo todo el dinero que necesitaba. Abracadabra. Es decir, abracadabra lo que hace al final de tu decreto es potenciar y cerrar el decreto. Bien. Es decir, no estamos diciendo que si no utilizas abracadabra y solo decretas no vaya a funcionar. Sí, el decreto, bien dicho y con fe, funciona. Pero lo que quiero que entiendas en este vídeo es que al utilizar de coletilla al fondo la palabra abracadabra, va a reforzar, va a dejar claro al universo que eso que tú estás decretando ya está hecho. Por tanto, primero tienes que hacer un decreto de algo que quieres que ocurra como si ya hubiera ocurrido. No digas me gustaría tener dinero, me gustaría... No, me gustaría es a lo mejor sí, a lo mejor no. Decrétalo como ya está hecho, porque estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y por tanto, lo que tú digas que se haga, hecho estará. Y si hay alguna duda, al decir abracadabra, quedará cerrado y clarificado que eso va a ser así. En los decretos una cosa tienes que tener clara,
que jamás, nunca debes decretar nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. No puedes decretar la muerte de alguien o que le pase algo malo a alguien. Siempre se tiene que decretar para el mejor y mayor beneficio de todos. Si hay algo malo en tu decreto, no se cumplirá o es posible que incluso se te vuelva a ti. Bueno, quiero que me mandéis emails y WhatsApps contándome los milagros que os han ocurrido utilizando Abracadabra. Y aprovecho antes de irme para deciros, recordaros que hoy viernes se ha inaugurado mi nueva web albertolajas.com, donde podéis encontrar ofertas grandísimas de mis libros, podcasts y cursos rebajados hasta el 90%. albertolajas.com, y una vez que entres ahí, además puedes obtener gratis mi último libro. Gracias, bendiciones y sé feliz. Sonríe.